escucharnos, a vernos jugar rolito, que nos encanta, a compartirlo con ustedes, a los jugadores que están aquí, porque la verdad que sin ellos, por supuesto, esto es imposible de contar una historia que nunca se contaría, a León, que está ahí atrás de cámaras, sosteniendo todo con sus hombros, manteniéndonos al aire, ayudándonos, la verdad que una masa. Vamos a meterle unos anuncios. El domingo 27, de 12 a 20 horas, vamos a estar participando del evento Rosario Juega. Estén atentos a nuestras redes, que van a, para que le pasemos la dirección y, bueno, por supuesto que otras comunidades van a participar. Lion va a estar dirigiendo unos one shots y verán por ahí a Luvia Bachi recorriendo y, bueno, si están por Rosario, pues esperamos encontrarlos ahí. Se andaban buscando material para jugar presencial, ahora que se puede volver a jugar las partidas y verse las caras de vuelta. Bueno, pueden encontrar todas estas cosas hermosas que hace nuestro sponsor WJ Laser, que tiene props para pintar, cosas para rol en general, bandejas de dados, torres de dados, que están buenísimas también. Y siempre repito, tienen las miniaturas que son tipo en 2D, que me vuelve a la cabeza, todas cosas hechas de madera, hermosas. Pueden estar, por supuesto, chequeando el link en el chat ahora mismo. Y bueno, con la cercanía que tenemos ya al fin de año, le vamos a contar, Tabantureros, que estamos preparando para cerrar el año con todo. Vamos a tener ya más información la semana que viene. Le vamos a estar contando el cronograma de todo lo que va a ser nuestro fin de año tabernero. Y por último, contarle también que los dados que estamos usando aquí para la partida son los de Rooster Dice, que están bárbaros, dados en resina, hermosos. Los pueden buscar en Instagram, que tienen set de dados de diferentes. Estos son, por supuesto, los de Vampiro la Mascarada, quinta edición, que están muy muy buenos, los estamos usando aquí en la partida. Y creo que con esto hemos terminado los anuncios. Darle la bienvenida de vuelta a todos y, bueno, podemos comenzar con el jardín de los presentes de esta noche. La última vez que dejamos a los vástagos protagonistas, ¿podemos decir protagonistas? Sí, vamos a decirlo. Protagonistas de esta historia. Estaban en una encrucijada. Después de seguir la pista de estos extraños crímenes que tuvieron como víctima a varios prominentes vástagos de la ciudad, allá por el año 1926, la Cotería del Puño de Plata se encontró con la Cotería del Sheriff, la Cotería de la Sota y la Cotería del Sheriff. Ambos parecen haber llegado a la misma conclusión. Un grupo de vástagos, entre otras cosas quizás, se está dedicando a invocar a entidades que habitan en planos más allá de este. Sobre todo planos de energía negativa, o también como se conoce, como infernales. Parece que operan con sacrificios. Parece que varios miembros del Clan Toreador, de alguna manera u otra, están relacionados. Algunos pagaron caro esa relación. La última víctima fue Guzmán, un prominente vástago de la ciudad, que fue atacado en la cara misma del Puño de Plata. Es curioso, porque a través de las eras, Guzmán parece sobrevivir. Pero esos son problemas de noches futuras. Hoy
Hay olor a tierra. A pasto. Don Matías se esfuerza por conectar con lo que hay más allá del velo, forzando una premonición. Algo está por nacer. Algo que sintió la mirada del Ventru cuando este pudo ver. Una carretera. En un estado bastante agreste. Un portón de campo. Un predio boscoso. Oscuro. Árboles grandes y gruesos. Pero de troncos claros. Quizás plantados adrede. A lo lejos, luces anaranjadas hacen que sombras enormes se muevan entre los árboles a la distancia. Uno de los miembros de la corte del sheriff se alejó para dar aviso al príncipe de lo que estaba aconteciendo. Y 6 vampiros se internan en los oscuridad. ¿Hay alguna preparación que ha tenido en cuenta alguno de los miembros del Puño de Plata? No, Vasily... Se había armado y tenía una granada, nada más. Cierto. Quiero recordar. Bien. Y en sí, en cuanto. Nada más. Vasily Nosferatu, arpía de la corte del príncipe. Limitada sus armas, excepto por el tema de una granada. Y no, y una granada está alargada de la época. Y un rifle. Ah, y un rifle, perdón. El ese que se. Tiene la corredera esa que se tira. Bien. Un hombre acostumbrado al uso de armas. La tiene bastante clara. Bien. Mi arma es la diplomacia, así que no la voy a estar usando. Creo. Capaz que sí. Ana, obviamente va a tener sentirlo invisible activado. El cuchillo que suele usar lo tiene a mano, así que eso no le preocupa. Y esta vez tiene su arma, también por si las dudas, preparada. Y no se llevó ninguna arma de la U, está usando la de ella. Van a avanzar sobre la situación de una forma, dijimos, sigilosa. Por lo menos nosotros sí. No sabemos si Raúl va a hacer lo mismo, pero me parece... Claro, habíamos hablado como que... Hacer un movimiento de pinza aparte. Que claro, ellos vayan por adelante, nosotros vamos por atrás. Van a separar los dos grupos. Sí. Bien. ¿Qué lado van a tomar ustedes entonces? Van a tratar de rodear. Eso hace que probablemente el primer grupo en acercarse sea la cotería de Raúl. Eso es. Claro. Está claro. Bien. Sí. Vamos a decir astucia más sigilo. Los tres personajes tienen diferentes reservas de sigilo. Por supuesto, el que va a tirar va a ser el que tenga menos. Dice, obviamente. Como es costumbre en este tipo de cosas. Yo tengo 4. De sigilo yo tengo 2. ¿En total? ¿En total? ¿Sigilo más astucia? No, sigilo más astucia son en total 6. Digo, 8.
Yo en total te consigo. Bueno, tira vos. Sabe de qué le voy a tirar yo. Me parece una buena, muy buena forma de calcular. ¿Vos no tenés arma? No. Si no sé usar nada. Bueno, no, igual Vasily se va a acercar a vos y te dice: Matías, toma. No puede andar ahí con las manos vacías. Toma. Y le va a dar el arma que encontró en. El arma oxidada. El arma oxidada. Arma vieja. Ni siquiera sé si arrumbre, pero. Fíjate, qué sé yo. Aunque sea para asustarte, va a servir. Sí, se le puede pegar ahí en la cabeza. También. Sí. ¿La vas a pensar? La vamos a necesitar, creo. 3 éxitos. Bien. Yo sabía que me faltaba algo, pero aquí está, no se preocupen. Tenemos los dados aquí. La cantidad de dados que tú tienes. Ay, cierto, está para mí. Bien. Empiezan a seguir el borde del bosque. Este bosque poco natural. Un penetrante olor emana de las hojas de los árboles. Parece un eucaliptal. Árboles grandes y claros, con un olor particular. A medida que rodean esta orilla, se empiezan a alejar del portón y empieza a quedar cada vez más lejos de la silueta del auto. Por supuesto, la cotería del sheriff se pierde de vista por completo. Avanzan con cuidado, tratando de no llamar la atención, de no hacer ningún ruido innecesario. Cuando les parece que han avanzado lo suficiente en una de las direcciones, empiezan a volver hacia la dirección de la luz, como para entrar por un lugar diferente al que está entrando la cotería del sheriff. Pero por alguna razón, que vamos a llamar azarosa, no parece haberlo visto. Es una figura grande, oscura. Parte bestia, parte hombre. El hombre lobo recorre con paso seguro el límite entre el sendero y los árboles. Gruñe. En un momento, tiene. Y olfatea el aire. Para mí. Intentan no hacer ningún movimiento, pero. Pero la criatura no los detecta. Cuando parece que se está alejando nuevamente, el ruido de disparos rompe el silencio. La criatura gira sobre sus 4 patas, podemos decir. Son patas. Y se lanza en la dirección de los tiros. ¿Es el mismo que vimos en lo de Guzmán? ¿O es un hombre lobo, hombre lobo? Sí. Ok. ¿Qué hace? Espero que se aleje y cuando ya desaparece de la vista le hago señas a mis compañeros para avanzar. Hemos estado suficientes misiones como para poder comunicarnos solo con gestos. Los disparos continúan. Parece que se está armando fuerte. Algo bastante complejo. A medida que los resplandores anaranjados empiezan a estar un poco más cerca, lo empiezan a sentir. Como si fuera
sonido de tambores rudimentarios. Es muy extraña la sensación que genera, porque de momento parece que suena en intervalos regulares, marcando un ritmo, un pulso. Pero de momento ese... el sonido empieza a ser irregular. Aumenta su velocidad, decrece. No muy diferente al latido de un corazón, que nunca vuelve a las mismas exactas pulsaciones por minuto, cuando se relaja o cuando se acelera. Hay algo vivo en el extraño sonido que emana de lo profundo del bosque. ¿Van a seguir avanzando? Sí. El olor de los árboles, este olor penetrante, se empieza a mezclar con otros olores. Hay un olor dulzón. Algún tipo de almizcle mezclado en el ambiente. Hay otro inconfundible para ustedes. Y ese es el olor metálico de la sangre. Entre los árboles empiezan a ver las fuentes de estas luces naranjas. Un claro enorme se abre entre los eucaliptus, delimitado por antorchas que están clavadas al suelo. En el centro parece haber una estructura de piedra. Parado sobre ella, una figura. Al nivel del suelo, varias más. Esto va a requerir una tirada más de sigilo. Si es que se quieren seguir acercando. Okay, en caso de no acercarse, no van a... O sea, de esta distancia se ve solo lo que yo describí recién. ¿Quieren ver más? Hay que acercarse, requiere... Claro, ya entraríamos en el círculo de fuego, digamos. Claro, empieza a estar la luz, empieza a estar el rango de detección. ¿Y a qué distancia más o menos está? ¿Qué tan...? Está como unos 20-30. Ok. No está cerca. Pero... se dispara. Sí, y se ve lo que describe. Ok. Y se escucha este sonido, estos tambores que cada tanto parece como se acelera, ese... tiza. Ok. Vasily carga el arma. Se siguen escuchando disparos del otro lado del truco. ¿Y nadie de los que está ahí parece alterado por los disparos? Solo se ve lo que describí, a menos que se acerque. Ok. Y sí. No están cerca, ¿no? Están en la oscuridad. Otra opción es que pruebe a disparar desde acá, pero... o probemos... Capaz que le está disparando a la estatua. Sí, ¿no? Disparando capaz podría llamar la atención de... el amigo peludo. Sí, en cierta forma igual estamos medio ocultos, supongo, porque no estamos dentro del... O sea, sería salir al claro, tratar de esconderse ahí. Eso es lo que vamos a ver. ¿Salimos al claro? ¿Cómo que decís? ¿Salimos al claro o nos acercamos lo suficiente? ¿Implicaría salir? Claro, adelante ustedes no están en el claro, están afuera del claro. Si estuvieran en el claro, serían vistos. Fuera del claro, se ve esto, una figura, es una estructura de piedra en el medio. No más. Y nosotros vamos a... si nos quieren acercar, hay probabilidad de que se exponga. Ok. Si se acercan los tres, tiran con la más baja. Si se acerca uno solo, tiran con la de él. ¿Tienen? Yo me puedo probar de separar un poco. ¿Y vos te puedes hacer misiles, vamos o no? Ah, me puedo hacer misiles directamente también. Sí. Casi arreglamos. ¿Eh? Casi arreglamos, arrigamos los tres cuellos.
O sea, me puedo hacer invisible quedándome en el lugar. Claro, o sea, si tenés éxito acercándote. Ah, sin pases, yo no, sino sin pases me permite moverme. Sí. Sin pases. Sí, lo voy a mirar ustedes dos. Voy a sentir así. Y hacemos la seña de me hago invisible. La seña de me hago invisible y me hago invisible. Sí, 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 sí. Guay. Ay, Dios. ¿Cómo es la seña? Y sí, claro. Ahora no me pasa. No, no. Va. No, me meto con la ONS. Ahí va, me gustó más. Más y que un Lizer. Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Eso requiere el envalecimiento o dijimos que creería no? Que sí. Para poder ser. Sí. Sí. Tengo la página marcada. Así que debería ser 261. Así nos mandaron. Transmisible. Sucede. Un control de nacimiento. Mientras. Sí. Bien, bien. Bien. Así que no suena. No me da hambre. Sí, gustó en dos. Y paso. Bien. Basili se mete atrás de un árbol y no sale de atrás. El Nosferatu empieza a avanzar, acercándose al claro. Cuando te ubicas en un punto ventajoso, ya sentís como esos tambores te envuelven. Es una sensación muy extraña, casi alienígena. Hay unas figuras encapuchadas que tocan estos tipos de troncos huecos que tienen este sonido tan particular. Como si fuera una enorme gota de agua cayendo en un estanque, playo. Pero muchas de ellas. A veces más rápido, a veces más lento, como si respirara. Por un momento sentí como te empieza a llevar. Y te requiere un esfuerzo mínimo para recordar que vos, Basili, estás aquí. Las figuras encapuchadas son aproximadamente media docena. La estructura de piedra tiene una de estas figuras parada arriba. Parece ser una especie de altar similar al que vieron en la primera en el hotel. De alguna manera cuadra la descripción del que se llevaron del latillo. En dimensiones. ¿Cómo lo trajeron hasta acá? Muy difícil de saber. Cada vez es lo que faltaba en la casa del músico. Sí. Estas criaturas encapuchadas entonan unos cánticos en una lengua inteligible. La que está parada arriba parece estar dirigiendo este coro extraño. Y mira hacia abajo. A lo que parece una especie de agujero, la parte de arriba de la estructura, en la que al lado de la que está parada. Mira hacia abajo y de ahí parece emanar una especie de luz. Como si fuera fuego. Mueve los brazos, flameando su extraña túnica. Tu extraño colgante. Cuando lo ves moverse, ves que una máscara porta, muy similar a una que ya viste. Lo que te llena de horror es lo que ves encadenado a la estructura de piedra.
Son tres infantes. Uno de ellos, el que se les escapó de entre los dedos en el hotel. ¿El hombre lobo se lo ve por ahí? No se ve ningún hombre lobo a priori. Debería pelear. Se siguen escuchando tiros. Y escándalo en general. Esto va a tener que ser interrumpido. De alguna forma. Y yo tengo una granada. No veo por qué no. ¿Qué tal? Nos vamos a ver a uno, matémoslos a todos. No quiero, digamos, hay posibilidad de que... Haz una tirada de sigilo. Ok. ¿Solo sigilo? Sería destreza más... no, sería astucia más sigilo más ofuscación. Ok. Bueno, tengo 11 dados. Bien. Hermoso. Sí. Tiradas que uno quiere hacer. Hay que sacar buena tirada. Hambre. Tengo dos. Dos. Sí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Uf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Creo que sí. ¿Más de 5? Sí. 7. Bien. Y con 11 dados. Bien. ¿Qué tan lejos están estos chiquillos? Que tengo sentimientos encontrados, quiero decir, con respecto a cargármelos o no. Pero, ¿qué tan lejos están? De, o sea, yo tengo una granada al círculo. ¿Una granada? Chao. Además, no tenés idea de cómo fue llegar a explotar esa granada que te dieron. Sí. Bueno, voy a tratar de buscar cubierto y apuntarle a la persona que está dirigiendo esto. O sea, no, con el rifle. Ah, ok, refiero. Con el rifle le va a apuntar, sí. Y le va a disparar. Sí. Bien. En lo posible la cabeza, digamos. O sea, romper la máscara si es necesario. Bien. No importa. Sería... O sea, yo disparo nomás. Sería... O sea, directo, te vas a mandar, sí. Y vas a disparar. Bien. Sí, para que. Para ver si dejan de si cortan el ritual, digamos. Dale. Pero siempre escondido. Bueno. ¿Hago la tirada? Sí, sería destreza más arma de fuego. Ok. Ahí. Yo veo... tres. Tres. Y voy a gastar un puntito para hacer una tirada de tres daditos más. Vas a repetir, bien. Sí. Dijimos tres. Sí. Bien. Dos más, cinco. Bien, bien. Esperas el momento. A la cabeza. Sí. Tiro a la cabeza. No puede fallar. Hiciste cientos de veces. En lo posible al ojo. Esto va a ser muy difícil porque no ves la cara. Bueno, donde debería estar. El gatillo se mueve. Lo apretás y sentís como todo el proceso del proyectil comienza. Termina al final del cañón. Este hombre o esta figura que señaliza lo que debe hacerse en este ritual se queda tiesa un segundo.
Qué bueno. Lo que pasa a continuación es muy confuso. No sirve. Todos los... Todas las figuras encapuchadas caen de rodillas. Casi al mismo tiempo al que este se desploma. Cae al lado de uno de los infantes que no puede contenerlo. Colmillo fuera, se prende de él. El ruido de los tambores. La llama, este resplandor que sale de la formación de piedra, de la estructura de piedra, empieza a volverse más fuerte. El infante vástago, mordiendo el cuerpo sin vida, empieza a toser y a escupir. Varios de los cultistas se dirigen en tu dirección. Los que están más cercanos. Es muy extraño porque van casi arrastrándose por el suelo. No se mueven como humanos. ¿Qué van a hacer los demás? ¿Escucharon un tiro? Parece que el avispero se ha agitado. Rápidamente quiero revisar el arma que me dio Vasily para corroborar que realmente es un pedazo de hierro oxidado. Es un pedazo de hierro oxidado, sí. Pero bueno, qué sé yo. Hay una sola forma de... Bueno, no hay más de una, pero requiere más tiempo. ¿Querés una que funcione? Dale. Te doy... Bueno, le doy mi arma. La agarro. Vasily se mandó. Vamos. Sí. Bien. Esto los va a revelar, por supuesto, de toda esta situación. El primero que va a entrar en combate va a ser Vasily. Ustedes van a entrar inmediatamente después. Primero van a declarar qué es lo que, cómo van a encarar la situación. Primero ustedes dos me van a decir, que son los que van a entrar después. Cómo van a entrar a los tiros, van a tratar de ¿qué está pasando? ¿Cómo sería el avance? Yo quiero avanzar. ¿Se lo ve a Vasily? Vos no sé si lo ves en este momento exactamente. Bueno, sí, en realidad sí, porque si disparaste ya. Se le va el... Yo igual había buscado cubierta y había tratado de que me vean lo mínimo posible. No, vos ya te spotearon porque disparaste, pero claro. Ellos no. Claro. Bueno, en ese caso me voy a acercar al centro de este altar raro, sí, para ver si hay algo más como para desactivar en caso de que... O sea, vas a ir derecho a través de toda esta... voy a intentar esquivarlo porque estoy viendo que están encarando por otra parte, así que aprovecho y me mando. Bien. Si alguno me ataca, me voy a defender. Bien, perfecto. Yo a ellos sí los veo. Vos los ves. Yo viendo que no sabemos dónde estaba Vasily, pero que claramente armó todo esto, no voy a avanzar justo detrás de Matías, sino que vemos a los cultistas que están viniendo. Voy a intentar tomar resguardo en alguno... Seguimos los árboles, supongo. Para tener algún árbol ahí en el medio y esperar al primero que venga y atacar al primero que venga. Perfecto. Sería... astucia más sigilo, ¿eh? Astucia más investigación. ¿Sabías? ¿Y Vasily qué va a hacer? Tengo los cultistas viniéndose a mí, digamos. Sí, tenés varios tipos que van como medio arrastrándose hacia tu dirección. Entonces,
20 porque es uno azul. Supongo que van más, mucho más lento de lo que yo me puedo mover igual. Voy a. Voy a dispararles. Bien. Un par de disparos más le voy a, tirar. O sea, tengo tiempo hasta que llegue hacia mí. Sí, sí, o sea, no es turno a turno, es. Vos hacés la acción de disparar. Claro. Bueno, le tiro un par de tiros más. Va a tratar de evitar que lleguen encima tuyo. Bueno, ah. ¿Tienes los tres? Saqué dos. Bien. Dos también. Bien. Yo. Mientras vos tiras tu ataque, yo voy a definir. Bien, bien. ¿Cuántos dos tiras en total? 9. Son 7 éxitos. Sí, 7. No, espera, 1, 2, 3. Sí, ponen ningún 4, crítico. 5, 6, 7. 7. Bien. 7, 9, bien. El primer tiro. Alto sniper, es la segunda vez. Se la pega en el cuello a uno. Okay. ¿Te parece? Esa es la fuerza de Maderdo. Pero sí. Es extraño porque eso lo hubiera matado. El segundo tiro también le da otro. Con resultados similares. Vasily. Hay más que antes. Y entras. Matías, empezás a correr casi entre estas figuras encapuchadas y los disparos y la confusión. Y empezás a acercarte a esta estructura extraña. El niño del hotel te ve. Está como asustado. Y ya, catatónico. Desafortunadamente, no ves nada que te permita dar una idea de cómo detener toda esta locura. Pero la figura en el suelo se empieza a mover. Ana, sacaste un dijiste dos. Dos éxitos. Estabas buscando un lugar parapetado para evitar la mayor parte del combate. Desafortunadamente, estos. Encaras para el mismo lado que estaba así. Y bueno, las cosas que van por el suelo arrastrándose empiezan a ir en tu dirección también. ¿Qué veo de estas cosas? Parecen ser figuras encapuchadas, pero que están como caminando con las extremidades de forma completamente errónea. Desprenden algún tipo de aura, pero tenía aprendido a sentirlo invisible. Parecen ser. En algún momento fueron mortales. Tienen una aura diferente, pero en algún punto pueden ser mortales. Ok. Eso es lo que puedes ver hasta ahora. Bueno. O sea, tenías que empezar a prestar más atención. En diferentes opciones. Bien. Desde diferentes objetivos. Estas criaturas van a atacarlos a los dos, en realidad. ¿Lo veo a Vasily o todavía no? No, de hecho Vasily le pegó a dos, no lo van a atacar. Y a vos lo van a intentar. Ok. Vos sacaste dos, te van a hacer uno. Te van a hacer dos daños superficiales. Ok. Que para vos sería uno. Bien. Cuando tratás de esconderte detrás de un árbol, sentís como unas manos te agarran de los pies y empiezan a arañarte y a apretarte y a tratar de tirarte al suelo. Te lo sacás sin tanto problema, sí. Pero sentís como esas uñas putrefactas se te internan en la carne. Molesta bastante. No parece ser nada de índole sobrenatural. Por ok. Nada que un poco de sangre no pueda. Lo que ve don Matías es que esta figura empieza a convulsionar. La llamarada o esta luz que sale adentro de la estructura se empieza a volver cada vez más intensa. Algo empieza a salir de la boca que se revela cuando cae la capucha de este cuerpo convulsionado. Es un hombre moreno,
pero que tiene facciones muy similares a las de un cadáver. Algo empieza a salir de su boca, como una especie de vapor, que empieza a dirigirse hacia el infante que intentó alimentarse de él. ¿Cuántas balas tiene el revólver que me diste? Y empieza a entrar adentro. Calculo que tendrá 6. Sus ojos, sus oídos. Empieza a entrar. Claro, por eso. Y mientras esto sucede, este líder del culto, o lo que queda de él después de haber recibido la bala, y algo más, se desploma nuevamente. El que convulsiona ahora es el mismo. Ok. ¿Qué van a hacer ustedes? Eso es el primer turno. Ok. Tengo dos que están viniendo a mi lado. Ahora uno. Te llegó a agarrar uno solo, pero hay varios que están viniendo. Ok. El que está más cerca del desplomado es Matías, entonces. Sí. El que se metió hacia el medio de todo el incidente y todavía, por alguna razón, no lo detectaron. Estaba demasiado ocupado yendo a buscar a ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Lo vemos a Matías? A Matías lo ven, sí. Pero obviamente no, vemos, no llegamos a ver toda esa otra situación. Ok. Hay como una confusión. Sí, sí. De hecho, en la confusión notan que ya se dejan de escuchar tiros más lejos. Qué complicado. Yo no quiero hablar. Estamos mentiras. Alarmados. Ok. Bueno, tengo uno que está cerca, que está en el piso. Lo que voy a intentar hacer es sacar el cuchillo, clavárselo, a ver si eso hace algo. Porque ya noté que es extraño. Quiero ver eso. Y mi próxima acción va a ser intentar llegar hasta Matías. O sea, te aviso. En esta acción es ahora tratar de finishear a uno. Ver qué le pasa, o sea, sí, atacarlo para ver qué pasa. Y moverle. Exacto. Bien. Sí. Sería fuerza más armas cuerpo a cuerpo. Podés tener ataque. Te aumenta 2. Ah, eso me tuve que cambiar. Okay. Ok, esto es 1, 2, 3, 4, 5. Cuchillo, perforación ligera, más 2, le hiciste 5 éxitos y 2 que es el cuchillo, menos mis 3, son 4, bueno, le clavas el cuchillo en lo que parece ser la cabeza y forcejea un poquito pero deja de moverse. Ok, no se mueve más. No. Bien. Voy a erguir, voy a ver si lo veo. Una vez que ves eso, ves que los que disparó así, si bien se mueven, muy poco, mucho, mucho menos que los que no fueron disparados. O sea, no como el tipo que se levantó nuevamente, digamos. Bien, ok. Hay una diferencia considerable con eso. Como sigo sin ver a Vasily, supongo, pero veo a los tipos a los que les disparó. Sí. Ah, o sea que sé que está por ahí. Voy a ir hacia esa dirección entonces, para ver si me lo cruzo, Vasily. Bueno. Están volando balas. Pero bueno. Vasily, ¿qué vas a hacer? Con toda la vez, ¿qué pasa? ¿Cuántos tengo cerca? ¿Cuántos tengo cerca? Y ahora tienen que dar 2 más en total. Ok. Voy a dejar de disparar y voy a activar Lethal Body. Y les voy a hacer daño físico, cuerpo a cuerpo. A ver, eso me conviene, un momento. Las balas están funcionando, no los terminan de matar, pero los dejan lo suficientemente fuera de combate por ahora. Sí. Por ahora. Van a revivir, chicos. Y si se siguen moviendo, no te puedo ver. No, bueno, entonces sigo disparando, si sí. Las balas están funcionando, porque el Lethal Body implicaría un gasto de... Enardecimiento. Ah, no, no tiene coste. Cuerpo letal puede no tener, ¿eh? Si es sí, cuerpo, sí, 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 sí. No tiene. ¡Tan! No. Le haces agravado, claro.
Sí, sí. Vamos, tranca. De melee sería melee y agilidad 8. No, bueno. Porque melee y agilidad más potencia. Claro. Sí, potencia tengo 5. No, no. 13 dados para cada gol. Sí, te lo empezás a sacar encima, sí. No ofrece no, tanta resistencia, se sigue moviendo. Vos les das y se sigue moviendo. Por ahí cuando les la da muy fuerte la cabeza se dejan de mover tanto. Y se lo empiezan a sacar encima, entre los dos. Uh-huh. Matías, ¿qué vas a hacer ante esta visión? Bien, yo lo que quiero hacer es intentar liberar a los otros dos pibitos. Porque si hay tres, debe ser por algo. Así que vamos a ver si puedo zafar a estos otros dos. Bien. Y al otro que está encadenado con Lola. ¿Cómo vas a intentar? O sea, ¿fuerza? ¿También como encadenado? ¿Fuerza o...? No. Ganzúa, digamos. Sí, inteligencia más que fuerza. Bien, ¿tenés algún tipo? El atrocinio se utilizaría para esto. Ah, tengo. Bueno. Bien. Sería destreza más latrocinio. Mientras tanto, el niño al que le entra este vapor por los orificios de la cabeza empieza a trepar al altar. ¿Quién? Tres éxitos. De tres dados. De tres. Bueno. A ver. Sí. Te toma unos segundos preciados. ¿A cuál de los dos? ¿Al que conoces o al que no? Better the devil you know. ¿Eh? Better the devil you know. Pues sí, mal conocido. Solo por la canción de Kylie Minogue. Le voy a hacer caso a las voces de mi cabeza y voy a liberar al pibito. ¿Vas a liberar al que ya ve? Sí, al David. David. Damián iba a decir. Otro tuyo, bueno. Y capaz que qué sé yo. ¿Quién sabe? Puede ser. Exactamente. ¿Sabes lo que le falta para que sea el pibe? El niño está muy sorprendido de verte y está como todavía medio catatónico, como que no sabe cómo reaccionar, pero le liberas las manos. El otro está trepando, sigue encadenado. Está trepando y la cadena parece que le permite subir hasta arriba. ¿Qué puedo hacer? Y vos usas el tutu. Ok. Es buena idea, güey. Para el próximo. ¿Qué van a hacer? Yo voy en dirección a Matías, pues estoy viendo esto. Primero, vamos a describir cómo me falta el desenlace de esta escena. Sí, okay, perfecto. ¿Cómo reacciona? Este niño se sube ahí arriba. Sí. Se va un poco del rango de visión. Matías logra zafar al primero. El otro te empieza a mostrar las manos atadas. Los cultistas extraños que se arrastraban empezaron a ser controlados, pero algo está viniendo hacia ustedes. Shit. Varias cosas acá. Las sentimos. Las escuchas, no están tratando de ser sigilosas. Uh-huh. Esta secuencia de acción va a ser la última antes de que lleguen y empiece una nueva. Ok. Bueno, empecemos a escribir otro tipo de escena. De la estructura de piedra sale luz de arriba. Vasily va a blinkear, si puede. Ah, va a estar a estructura de piedra. Bien. Si se lo permiten los cultistas y está más o menos libre, sí, sí. Va a ir. Va a tener tu turno entero. Sí. Voy a blinkear hasta ahí. Bien. Voy a fijar si eso tiene un costo. Creo que una nada. Sí. Sí. Voy a dar otro video. Va a intentar dar otro video. Perfecto. Ana. Voy a irse a ellos. Sí, bye. Hay cualquier cosa viniendo, va a ser mejor que estemos juntos que estemos separados, así que voy a irse a ellos. Bien. Vasily. Aparece sí. Arriba, como en un abrir y cerrar de ojos, literalmente. Bien. Apareces ahí arriba. Y ves a este niño vástago encadenado metiendo el cuerpo adentro de una especie de olla. La que sale una especie de resplandor. Dentro de la olla es como una especie de figura
retorcida. En una posesión casi fetal. Parece una momia precolombina. La escena parece pintada por uno de los grandes maestros. El niño extiende su mano, pequeña y blanca. Intenta tocarla de la seca momia que descansa en este, en esta cuna de calor y luz. Se tocan. El niño comienza a gritar. Es un aullido de dolor. Me parece que ahora es momento de la granada. O sea, des. Es un muy buen momento para una granada. Sí. Porque este niño, no sé si ya, si puede ser salvado todavía. Me parece que es un gasto, un costo que vamos a tener que... Un daño colateral. Sí, un daño colateral, como se denomina. Y sí. Muy mala película. Te das cuenta de quién va a ser un daño colateral también. Yo voy a tratar de salir, pero nada. Creo que está esperando lo mejor. Sí. Vos estás tirando una granada al pie. Sí. Igual, o sea, como narrador yo te tengo que decir. Sí, 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 sí. Que eso no es algo muy inteligente. Y si no. O sea, salvo que intente agarrarle al pibe este y sacarlo de ahí. Encima, tipo, por ejemplo. Ponerlo en la balanza. ¿Realmente te parece que es de importancia? Bueno, me parece una mala decisión. Yo te tengo que informar de lo que acontece, digamos, cuando vos te tirás una granada a los pies siendo papiro, digamos. Encima de eso. No me da tiempo de salir, tipo, de saltar de ahí, tipo. ¿Y vos blinqueás? Full guys, bien. Don't look at explosions. ¿Me puedes blinquear para salir? Ya blinqueo para atrás. Sí. Pero, o sea, sería así, pero en el próximo turno. Claro. O sea, mi idea es tirar la granada y en el próximo turno esperar que, sí. O sea, esperar que no explote hasta el próximo turno. No sé si la mejor manera. Sí. O primero saltás no, y sé. Cuando estás cayendo la tiras para arriba. Esa puede ser. Estás abajo, o sea. Salto y mientras voy cayendo. No. Yo voy a. Me imagino en toda esta escena. Yo estoy a favor de la granada. Sí. Yo me voy a ver. Vamos a ver qué dice el chat. Yo estoy de acuerdo. El chat todo diciendo que sí, o sea, estamos gritando en alemán. Pero bueno, viste. Yo como narrador me tengo que decir que. Yo ya veo que me quedo perdido de los cultistas. Encima no puedo. Tenemos un poco de tiempo para decir. Estoy dando todo este tiempo para decir porque blinqué. ¿Qué significaba eso? Que hay que tirar una granada. No, voy a tratar de agarrar a este niño y sacarlo así a la fuerza. Cuando intentás agarrar al niño, el niño empieza casi a desintegrarse en tus manos. Ay, shit. Bueno, me parece que va a haber que. Es hora de la granada. Usar una granada, sí. ¿Va a tirar granada ahí? Y sí. Y esperar sobrevivir. Está tomando demasiado tu turno. Sí, esperar sobrevivir. Ya, no. Granada y esperar sobrevivir. Bueno. Fortaleza, todo eso. Sí, 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 sí. ¿Cuánta fortaleza tenemos? ¿Tienen? Sí. Porque vuela todo acá, muchachos. O sea, si estamos con la. Con el modo granada, que ya estamos. Estamos. Ahora va a explotar todo, muchachos. No pasa nada. That's what you say now. Sí, voy a tener que hacer eso. Esto hay que cortarlo y. Voy a tener que hacer eso. Claramente la situación amerita un granadazo en la cara. El tío de la nave. Ay, yo ni voy a enseñar al señor de cómo yo ni yo estás. Tirándonos a la vega, la tengo. Voy a extrañar el diseño Art Deco, dice. Mi hermano, tú no estabas, bueno, tenés que escribirle la nada. ¿Qué fortaleza tenés?
Ay, fortaleza, fortaleza, fortaleza. ¿Dónde está fortaleza? Perdón. ¿Qué sería? ¿Estamina o? Fortitud, disciplina. No, o sea, tengo animalismo, celerity, obfuscate y potencia. No tengo fortaleza. Vasily, o sea, ahora sabemos por qué Vasily no está en el futuro. Claramente, se suicidó con una granada. Si quedamos. Vos estás hecho miedo también. Yo tengo fortaleza. ¿Ah, tenés? Sí, tengo tres. ¿Cómo resististe el golpe del bichejo? Sí. La presencia. Vos vas a tener que hacer una de destreza. O sea, sería destreza más. Yo, claro, mi plan es ir por la destreza más que por bancar el coso. Sería destreza. Digo 5. Más atletismo. Tenés un montón de eso, justo. Pero... claro. 9 de dado. Yo he que esquivar con esta. Pero la dificultad es. Y de hecho tengo que buscar acá porque. Podés enardecer y subir. Sí, quiero enardecer para sumar daditos. O sea, si hay un momento en que tenés que enardecer es. Fucking este. Y... ¡bien! ¡Carajo! No me da hambre. ¿Son bien. Dos daditos más? Sí, son dos más. Bueno. 11 dados. Dale, vos y 1, 9, todo dos, menos 1. Pues son 10 de ahorro. 4, y esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. Claro, bien. Querelos mucho. Vamos a amenazarlos de muerte. Se portan mal del horno. No. 3 nada más. ¿Tienes que quemar otra voluntad? Ajá, y sí, voy a quemar otra voluntad. 3. Eran 3 daditos. ¿Agarraste 3? Sí. 1 más. 4 nada más. Changos. 11 dados, saqué 3. 3 éxitos. 4. 4 con el nacimiento. Y así termina la historia de Vasily. No alcanza a salir. Explota todo. La estructura. Lo que había dentro. Salen prácticamente volando. Ustedes los afecta la explosión a Matías casi de lleno. Así que tiramos también. ¿Cómo? Y a Ana también que tire y le afecta menos la explosión. Pero... claro, yo nunca llegué. ¿Qué tiro? Que le dije recién, destreza más atletismo. Y si tenés fortaleza. Fíjate qué poder tenés fortaleza, porque hay uno que te permite... Tengo dureza. Dureza... que me sirve, básicamente, resto... es para después. Restaría mi fortaleza, el total de fortaleza del daño que recibo. ¿De todos los daños? ¿Vamos a buscarlo? La explosión no lo va a dejar no, muy feo. No, de daño superficial. No, no es daño superficial. Agravado. Pues fuego, amigo. ¿Qué era entonces? ¿Destreza y atletismo? Destreza y atletismo, sí. Y no le puedo agregar absolutamente más nada. No, okay. En este caso no. Aunque esté lejos. Sí. En realidad, Vasily puede agregar la celeridad, pero ya lo había usado para limpiar. Okay. Claro. O sea que fortaleza tampoco me va a servir de nada. Fortaleza, creo que tenés uno que te aumenta la HP. Ya sé que te vas a zafar. No, claro. Referencia. Fíjate bien las opciones que tenés fortaleza, porque hay uno que te da más vida. Sí, no, ese no. Te usé de la mente. Es. Sí, dureza, así que voy a enardecer para sumarme 2 daditos más porque voy a necesitarlo. Sí. Eso es un fallo, así que estoy en 3. 3 de hambre, Ana, ustedes 2 en 2, ¿no? Sí. ¿Vos tiraste? No. Atletismo más. Dije, destreza más celeridad si tenés. Celeridad. Si te permite usarlo. ¿Celeridad qué era? ¿Esquilo o celeridad es una disciplina. No, no tengo. Tampoco tengo atletismo. Entonces, tira destreza y enardecer, te diría yo. Sí. Entonces, ¿resiliencia no servía? Resiliencia... te suma el HP. Bueno, ese es el que suma el HP. Ese sí, te va a servir cuando el daño que te entre te va a... bueno, ¿te pasas? Sí. 2 eran. Bien. Te pregunto, ¿eran 2 dados que se agregaron? 2 dados, sí. Dos éxitos nomás. Dos éxitos.
Lordi, yo acabo de enardecer y fallé. ¿Le tengo que sumar a esto el dado de hambre? ¿O lo sumo después? No, no, en esta tirada. Para la próxima. Bueno, entonces, muchachos. 3. Bueno. No quiero esto. La noche se incendia. Los hombres lobo, o la Cotter y el Sheriff, o lo que sea que estaba volviendo, se encuentra con una explosión. ¿Cuántos éxitos sacaste, Basilio? 4 éxitos. De 14. No, no sé. Sí, pero tiré. Ay, de nuevo. Sí. Uno casi era un crítico, luego estuve tan cerca. O sea, no tanto. Estuviste re cerca. Mm-hmm. Estuviste re cerca de él. De la explosión. Sí. 6 daños grabados. Ok. Mientras se quema gran parte de tu cuerpo. Tenía 6 HP. Así que. You're down. Está acá. No estás en la muerte definitiva aún. Pero. Ahí está bueno. O sea que es casi lo mismo. Estás incapacitado. Ok. Si no me equivoco. Son 6 daños, 6 de HP, baja 0, en agravados. Está caído. Matías come menos daño. Total, pero. ¿Cuántos daños? ¿Cuántos éxitos sacaste? ¿No? 2. Los éxitos. Rápido, comete un cultista. Está bastante serio también. 8, 2, son 6 también. Pero con resiliencia, sí. Se comió 10 él, 8 vos. Y Ana estaba un poco más lejos, se comió 5. ¿5? Sí, ¿vos cuánto sacaste? 3. Entran 2 grabados. Ay, Dios. No, pero. Vos sos la que más entera está. 3. Pues si tiene explotarme. No. Preguntale. Preguntale a Ana si tiene explotarme. Dale a Guzmán como le fue a explotarme. No. 3 años grabados. Los que todavía están más o menos conscientes sienten un pitido en el oído. Nada se entiende. La explosión rompió esta estructura de piedra, parece haber tumbado uno de los árboles. Es un buen momento para que hagamos una pausa. ¡No! ¡No! ¡Es un buen momento! Me parece que vamos a tomarnos una pequeña pausa, así que quédense con nosotros. Vamos a seguir rato más con el jardín de los presentes aquí en la taberna de rol. Espérenos un ratito, nos refrescamos y continuamos, gente. Gracias.
Bienvenido de vuelta a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada. Tardes los presentes. Nos tomamos un ratito, nos refrescamos, descansamos. Gracias por esperarnos, por quedarse con nosotros. Estamos en una situación bastante tensa, como dijimos. Acaban de interrumpir un ritual bastante polémico. De una forma bastante polémica, ¿no? Basili se trepó a esta estructura extraña en donde uno de estos niños vampiros que medio poseído estaba interactuando con esta momia precolombina. Basili tiró una granada, trató de tirar a cubierto, la explosión prácticamente lo consumió dejándolo en letargo, en unos restos carbonizados en un costado del claro. Matías, por otro lado, recibió un fuerte impacto de la explosión. No llegó a perder la conciencia y a caer en el sueño profundo del letargo de los vampiros, sino que está contra uno de los árboles, bastante quemada su ropa y su carne. Y Ana, que estaba dirigiéndose hacia el centro del claro, la agarró con menos fuerza la explosión, pero también la mandó a volar unos metros. Un pitido señalando un aturdimiento. Tímpanos rotos. Cuando estos tímpanos empiezan a sanar por arte de la sangre, empiezan a ver que ya no hay tanta luz como antes. Las antorchas que estaban clavadas delimitando el claro, bueno, muchas de ellas no están. Los árboles están renegridos. Hay algún que otro foco incendiado. Todo huele a quemado. En el centro, una estructura de piedra rajada. Hay restos de varias cosas. Los dos quedan conscientes del puño de plata, se empiezan a incorporar como pueden, casi cegados por el dolor de sentir en carne propia una de las grandes colecciones de los bastardos. Siente que no tiene mucho tiempo. Alguien está viniendo. ¿Qué van a hacer? Me pueden preguntar algo que quieran saber sobre la escena. Por lo pronto está... Los dos pibitos, ¿cómo quedaron? ¿Vas específicamente a buscarlos? Estaban adelante mío. Ah, bueno. No, bueno, yo ya saliste. Salió volando todo para todos lados. Bueno, pero por eso, o sea... Vamos a ver. Lo último que yo vi eran los dos pibitos. El primero. El segundo. Ah, hay uno que... Partes. Ok. A lo lejos parece haber uno en el suelo. No sabes cuál de los dos era. Le voy a hacer el gracia a Matías primero. Bien. Estás un poquito más entera. Apenas. Te acercas a Matías, que está en un estado bastante peor. Eso fue así. ¿Qué queda? ¿Qué viste? No sé. Está viniendo encima. No tiene mucho tiempo. Nube gris se metió entre el pibito, trepó, explotó todo. Ok, primera pregunta. ¿Recuerdo algo? ¿Una nube gris metiéndose dentro de un pibito? ¿O dentro de alguien? Una nube vaporosa extraña saliendo de la piedra en forma de huevo, sí. Conectándose con la criatura esta invisible. Hubo varios vapores. Rumores. Voy a asumir entonces una especie de posesión de algo. Y si Vasily tiró la granada de mierda que le dio Raúl, es porque había algo ahí arriba.
El pibito estaba arriba. El pibito estaba arriba. Uno de los, había tres pibitos. Ah. Ahí hay medio pibito. ¿El otro? Carlos. Me ocurre otra cosa, Matías. ¿Vasily dónde está? ¿Y Vasily no está más? Supongo. No, no lo vemos arriba de... Vemos algo arriba. Se ve algo. Cayó de... al... Claro, pero... ¿Qué dirán los dados? No lo veamos. No lo veo por ningún lado. Agarremos el pibito y vamos a ver. Mejor. El niño está herido. Sigue siendo un vástago, pero bueno. Por una explosión, lo sintieron ustedes mismos. Está... que no se mueve. ¿Cuál es? Puede ser David. Suertudo. Demasiado. ¿Por dónde venimos? Por donde venimos se escucha que está viniendo gente, ¿no? De hecho, empieza a escuchar gente que viene de varias direcciones. Quiero agudizar mis sentidos. Escucho... ¿El oído? Sí. Escucho... ¿Hombres lobo? Sí. Matías está mi... Me encanta responder así, ¿verdad? Está medio hombre lobo, Matías. Agarramos el pendejo y vayámonos. Y no por donde vinimos. Por otro lado, tiene que ser. Buscar a Vasily sería una acción. Al pendejo lo vimos, entonces. ¿Lo tenemos cerca? Más o menos. Okay. Si uno se dedica a buscar a Vasily y el otro se dedica a buscar al niño, puede llegar a funcionar. Pero se van a cruzar. Bueno, vamos a cruzar. Si nos vamos ahora, no nos cruzamos. Buscando al pibe. O no nos cruzamos de todas maneras. No se sabe. Llévate el pibe, salí por atrás. Yo intento ver si Vasily está por donde... ¿Lo vas a poder levantar vos? ¿Lo que quede? Sí, pues es más seguro que pueda levantarlo yo. Sin ofender. Le dice rápido. Anda a levantar el pibe y voy a buscar a Vasily. Voy a intentar buscar a Vasily. Esa es una mala idea. Bien. No va a ser necesario una tirada. Ok. Te vas a tomar unos momentos. Okay. Vas a revolver un poco entre el desastre que quedó. Y entre unos ramas de unos árboles y unos arbustos, encontrás el cuerpo carbonizado de Vasily. Yo creo que... Está... sí, parece un cadáver. Hecho y derecho. Bueno, derecho. Chueco. Bueno. Hecho chueco. Lo voy a agarrar. Tuk, porque tengo fuerza. Lo voy a ir hacia Matías. Matías levanta al niño. Y se empiezan a dar cuenta que empiezan a estar... poco rodeados. Son tres. Los tres son lobos de enormes dimensiones. Pero lobos. Dos tienen el pelaje marrón grisáceo. Y el más grande de los tres tiene un pelaje casi plateado. Se acercan, mostrando los dientes. Y comienzan a rodearlos en una clase formación de pizza. Ok. ¿Puedo hacer algo? Bueno. Quiero dominar al del medio. No es fácil hacer eso. No. Al plateado. Sí. ¿Y vemos restos de que haya peleado? Es una buena pregunta esa. Parecen tener algún tipo de desgaste por encima. O sea que Raúl no la cuenta tampoco.
Ok. Estoy súper tensa en el medio de esta ronda, mirando todo el tiempo a Matías. Y sin sacarle la vista encima. Nosotros vamos con el paquete carbonizado agarrado. Tranca. Tengo que buscar unos protagonistas. Ok. Yo mientras procedo a enardecer, porque... ¿Qué vas a levantar? ¿Cómo? ¿Qué característica vas a levantar? Vas a aumentar. La manipulación, el carisma... ¿Qué? Depende de qué poder vas a usar. Es que iba a usar mesmerismo. Mesmerismo es con carisma. Acá me dicen manipulación más dominación. Entonces manipulación. Sí. Entonces en ARC es manipulación. Ok. Bien. Y... Bien, éxito. Bien. 6 en 2. Sí, ¿para qué se chequea esto? Inteligencia y resolución. ¿Qué tan inteligente? ¿Cuánta resolución pueden tener? Una bola de pelo. Siempre pones a intentar enardecer de nuevo para... Le dieron un squeakito ahí. ¿Funcionó? Ey. Al del medio querés dominar. Sí. ¿Y qué querés decirle? Quiero decirle que... puedo impartir órdenes. Voy a intentar impartirle la orden de que ataque a los compañeros. Voy a gastar voluntad. You better. Yeah, I'm better. Ok. 4 éxitos. 7. ¿Cómo? Trampa. ¿Qué le decís? Específicamente. Atacalos, sí. Básicamente, sí. Protegeros. No. No, más bien que los ataquen, no que nos protejan. Pero... Que los ataquen. Bien. No es un mortal. No. Tampoco es un bastard. No. El enorme lobo empieza a gruñir. Y empieza a avanzar hacia vos con muy malas intenciones. Y se va a lanzar. Que deciden hacer algo, que vaya, que se pueda resolver al mismo tiempo, te va a atacar. Ah, no, en realidad, porque vos ya, mejor. Estoy al lado de Matías. Y está por atacar. Ok, yo estoy viendo que claramente intento hacer esto. Esto no va a funcionar, pero... Yo no sé si me entienden o lo que sea. Pero ante la intención de atacarlo... Vos sabés que sí. Ok. Ante la intención de atacarlo, luego me voy a decir... Va a sacar a mi rango. Voy a hacer lo último posible. Está atacando. Ok, no puedo. No pasa nada. No, no tengo absolutamente nada para hacer a esto. Porque esto ya... Tira destreza más pelea o lo que tengas vos para tratar de enfrentarte a un ataque
estás tirando porque tu reserva de destreza no lo utilizaste. Es que... destreza más pelea, destreza más atletismo funciona también. No tengo ni pelea ni atletismo. Está complicado entonces. Por eso no había agarrado un arma. ¿Tenés celeridad, por ejemplo? ¿Cómo sería en inglés? Celeridad es una disciplina. Ah, no, tampoco. No es un personaje para esto. No. Ha quedado como sapo fuera del agua. Sapo otro pozo, ¿cómo le dicen? Pero es fuera del agua, no, sapo. Me confío en los dos dichos, dice la Puedo intentar también utilizar mi esmerismo, eso es lo único que se me ocurre. Pasa que... el primero lo va a atacar. Mira. Ok, sí. Uno de los dos costados. Fallo. ¿Cuántos dichos? Cero. ¿Cero éxitos? Sí. Bien. Lo muerde. Y se va abajo. Ana. Tengo a Vasily acá. El otro tirado, el pibe supongo que ya no existe tampoco. Y tengo tres. Pero cuánto miedo. Cuando tú no puedes. Juntaron las cosas. Intentaste el mesmerismo. Último turno de la secuencia. Pensá bien lo que vas a hacer, Ana. Tirarles a Vasily, salí corriendo. No voy a llegar lejos. Yo siempre lo tuve en mente igual, eso de que Clotar Mor. No tendría sentido que muera en el pasado. No, no morir, pero quizás va a ser algo heavy. A ver. Lo tengo al... o sea... lo soltó, sigue... somarreando al pobre Matías. Lo agarró... o sea, se le tiró encima. Ok. Y no se movió más, Matías. Si no había ni siquiera sería fijarte, no sea... No va a pasar eso. Tenés una acción antes que el próximo... se abalance sobre vos, que es lo que viene después. O bueno, que sea lo que Dios quiera. Vi que Matías intentó darles una orden. No se van a tomar a bien. Le quiso dar una orden al más grande de todo. No sé, sí. Deja de rica y ruda, ¿eh? No se van a tomar bien. A que rita le salió el remoto. Sí, bueno, pero eran fucking hombre lobo gigantes. Y este quizás un poco más. Y la otra era la llorona. La llorona fue muy divertido. A ver. Lo peor es que yo no sé si estos chabones estaban con estos cultistas. ¿Qué vas a hacer? Sabes que te tienes, tú. Sí. ¿De informaciones? Sí. Bueno. Ahora supongo que sí puedo mirar alguno. El plateado este está... voy a mirar cualquiera que esté ahí. Uh-huh. ¡Echa mierda! Tensa, sabiendo que probablemente no la vaya a contar. Todavía tengo el Vasily agarrado. ¿Tú tenés Vasily? Sí. Voy a decir que... voy a gran plural, pero bueno, Matías está allá. Déjennos ir. Y no va a haber problemas futuros. No tenemos nada más que hacer acá. Vas a intentar intimidarnos. Y no tengo nada de persuasión porque Ana no es una persona persuasiva.
No le queremos meter presión a Ana. Lo que está intentando transmitir Ana es que, o sea, sí, me van a despedazar, pero bueno, voy a hacer lo posible que pueda. Vos los podés, o sea, lo estás corriendo con el hecho de que si te pasa algo a vos, ¿qué le puede pasar a ellos? ¿Cuál es la lógica detrás de la...? Que van a volver muchos más. Claro, pero lo vas a correr del lado de la represalia. Yo soy prescindible. El problema es que esto va a llegar a oídos mayores. Bien. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿No tenés intimidación? Sí, tengo intimidación. Bueno, carisma más intimidación. O manipulación más intimidación. Puede ser cualquiera. En este caso me parece que iría más intimidación, pero las dos pueden ser. Uno de los lobos estos marrones ya se te viene encima. Casi sentís el olor de su aliento. Ay, por favor, que te da la hojita. ¿Va a tener que quemar voluntad? Sí, tres éxitos y por si las dudas voy a quemar porque ya está. Claro, está bien. Uy. Una buena tirada necesitas. Ok, cuatro. Son cuatro éxitos. El lobo más oscuro que tenés ya muy cerca abre sus fauces como para descargar un golpe letal. El blanco, el plateado, deja escapar un gruñido y el pardo se detiene. Un instante. Un chasquido parte de la noche al medio. Algo atraviesa el lobo blanco de lado a lado. Raúl tiene su antebrazo metido dentro del animal. Está muy herido. El otro lobo huye. Queda uno. ¿Eran tres? Hay uno que está mordiendo a Matías, que reacciona. Ante la visión de la pérdida de su líder, también empieza a retroceder. Mientras se despeja el polvillo de la granada, de las cenizas de la noche del ritual, se acerca a una figura que lleva un abanico. Un hombre calvo, con la cabeza tatuada, que se acerca arrastrando los pies. Mira a Raúl, niega con la cabeza. Se te acerca, Ana. Te pone una mano sobre el hombro. Su sonrisa te reconforta. Se acerca hacia el centro de todo el desastre. Ahí cerca de donde está la estructura de piedra. Ahí donde está apoyado Raúl, sangrando. Lo hicimos, señor. Lo hicimos, no sé qué hicieron acá, pero... Lo hicimos. Sí,
sí. Lo hicimos. El vampiro saca un frasco de su bolsillo y comienza a vaciarlo en el suelo. Raúl está un tanto confundido ante esta acción de Mortimer. No te preocupes, Raúlito. Lo hicimos. Peleaste como un campeón. Todo esto va a hacer que te recuerden. Que nos recuerden. Ana, no nos van a olvidar. Algo se empieza a mover a los pies de Mortimer. De entre los pedazos de piedra de la estructura empieza a emerger una figura delgada, desgarbada, casi seca, que parece una momia precolombina. Mortimer le extiende la mano y la momia toma la mano del bastardo. Raúl está visible en este conflicto. La figura delgada, seca, se abalanza en un segundo. Todo muy rápido. En tu confusión ves como prácticamente le extrae el alma de los ojos hacia afuera. Es una visión horrenda. Sentís como se te revuelve el estómago y una puntada se te clava en el corazón. Cuando mirás a Mortimer buscando algún tipo de ayuda, te encontrás con los profundos ojos del Malkavian. Ana, vas a olvidar todo esto. Y lo último que ve Ana antes de perder la conciencia es una momia tomando la forma de Guzmán. Luca, abre los ojos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En algún momento Mortimer se dio vuelta? ¿Me dio la espalda? No. No específicamente. A menos que quieras preguntarme algo puntual. Que no estoy teniendo en cuenta. Quería ver su tatuaje en la nuca. ¿Qué quieres ver su tatuaje en la nuca? ¿Qué es? Tengo los sentidos. Es un mapa antiguo. Tengo los sentidos agudizados. ¿Puedo. Ana, ¿sabe qué es? Sé qué es. ¿Sabe que es un mapa de una locación que probablemente sea en el viejo continente? ¿Es de una locación o es de constelaciones? Es lo que él dice. No es una cosa muy chequeable tampoco. Ok. Es un mapa antiguo, ¿viste? Un mapa antiguo. Ok. Como decía, Luca abre los ojos. Ya no se encuentra en el laboratorio de la capilla. El olor no es el mismo. Y no ve a su sire sentado a su lado. Es un buen momento para que demos fin al memoria. Hemos aprendido mucho sobre la ciudad de las flores. Hemos aprendido mucho sobre sus residentes. Hemos aprendido qué pasó. ¿Qué es lo que Ana quería que Luca vea? Sabemos que la traición a la camarilla está mucho más arriba
en la torre. Y nos deja la siguiente pregunta. Si el traidor está lo suficientemente arriba de la estructura, ¿sigue siendo traidor? Me gustó mucho recordar la historia de la ciudad de la Flor con ustedes. ¿Qué les pareció? Vamos a aprovechar que terminamos más temprano y charlemos un poco sobre esto. Divertidísimo. Durísimo. El final me encantó. Tengo la piel de gallina. ¿Estás contento de haber muerto de autoexplotado? Sí. ¡Ey! No Matías, pero tengo tu cuerpo, así que capaz que eras el Nosferatu de la chanchería. Sí, la verdad. Ahora muy probablemente sea canon, esto que acaba de definir. ¿Volviste con Ana? Porque nunca se lo llevó a la capilla. ¿Cómo? ¿Volviste con Ana? Porque Lucas se lo llevó a la capilla. Ah, claro, está ahí. A la capilla en este momento. A la capilla. Sí, lo dejaron ahí. Por tercera vez anda a menos que sea Raúl, por decirlo. La verdad que estuvo muy bueno. Me pareció increíble lo que hicieron con los personajes, esto que se los tiré por la cabeza, la verdad que les caí con esto. Estuvo buenísimo. Ninguno de los tres pudo cumplir la quest. Si quieren contarle ahí a los que nos están escuchando, ¿cuáles eran? Ah, sí sabemos, yo no sé cuál era de ustedes. Claro, no. Si queremos podemos ir. Yo tenía que mandar al frente a Basili. No se dio. Mira. ¿Y no lo hiciste con el sheriff? Ja. No lo hice con Mortimer. Ah, podría haber sido con Mortimer. El primer personaje era y yo estaba... ¿De verdad? No se traga el tipo, así que no del todo, hay algo ahí raro. No le iba a expresar como lo expresó Matías, pero... Will is kind of weird. Y después de esto mato. ¿Sí? Claro, así que... sí, no pasó. Y después es como... ¿Le hizo a Ana? ¿Morty no le hizo a Ana lo que Henrietta le hace a todo el mundo? ¿Que lo aprendió de...? Sí. Y creo que entiendo por qué es que pudo recuperar este recuerdo. Porque... A ver, esto me interesa. ¿Por qué pudo recuperar este recuerdo? Cuando fue todo el quilombo de que atacaron a la sheriff, Lucas estaba en la casa de Sir Palmerín. Sí. Sir Palmerín le había dicho que había ido gente ahí que era Mortimer, otra vez ciudadana y otra vez príncipe. Y Lucas volvió por qué carajo fue ahí, que quería saber. Y cuando va a la capilla, después de todo el quilombo con Henry y toda la bola, que la recuperan y eso, cuando él va a la capilla y tiene una conversación con Ana, Ana en un momento le dice, en algún punto yo tenía que aprender. Así que sospecho que lo que hizo, no sé si fue con Sir Palmerín o le pidió de aprender a hacerlo y se lo hizo a ella para sacar ese recuerdo que no, al que no podía acceder de otra manera, creo que fue algo así. Estás bastante tibio. ¿Eh? Ok, bien, cool. Casi slow clap sequence initiated. Casi. Cool. Muy cerca. Bien. De cerca de la slow clap sequence. Cool. Pero bueno, bien, muy cerca. La verdad que buenísimo. Tenía las ganas de llegar al final de todo esto. No me esperé la granada. Echen la culpa. Espero una granada. Porque le sacó media hora de partida. Tranquilamente. Creo que adelantó el sufrimiento, era como tal. Sí, pero así tenía que traicionar a Matías. Sí. ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué tenías que mandarlo al frente cómo? ¿O mandar al frente? ¿Traicionarlo cómo? Y estaba todo el tema de que había uno que era más leal al príncipe que otro. Claro. Claro. Que eso como que ya, o sea, tendría que haber sido por ahí los episodios anteriores y no encontré el... O sea... Estaban como para hacer, sí, no, eran difíciles. Debo decir que las tres eran difíciles de hacer. Sí. ¿Y el tuyo cuál era? Tenía que hacer abuso de poder ante vástagos. Tenía que hacer del azote en las malas. Sí. Ah, y encima fuiste a salvar a los pibitos y todo. Sí. No era tan mala gente al final. Pero bueno. Es que los quería interrumpir. Traía cosas que tragar y torturar. Pero bueno, al final el tenía mejor relación entre sí de lo que
podía... Sí. Sí. Podría haber sido mucho peor, se podría haber traicionado todo entre ellos, uno hacía uso de poder, de una corruptela total. Creo que no llegamos a tener tiempo. Sí, no, no, yo tenía ahí como unas cosas para alargar que no llegué a alargar. Creo que eventualmente algo... Y habría sido una traición eso. ¿Qué querías alargar? Y cosa del background de Vasily que... ¡Largalas ahora o nunca! Ahora, ahora nunca, man, que quiere el resto de memoria. A Vasily, digamos, cuando yo lo pensé, me pareció que, nada, cuando él, antes, digamos, de ser un vástago, él tenía una familia, y cuando se convirtió en vástago, también fue convertido en su hijo. Hijo que era infante, digamos, y eso fue lo que lo triggerió, y por eso estuvo raro Vasily cuando vio primero a David, y después cuando vio a los otros dos también, con los otros, o sea, los tres... también. Muy bueno. Y que eso me parece que había sido algo que, contra lo que Matías no habría estado nada de acuerdo, claro. Porque aparte no solo eso, sino que Vasily en un momento se lo tuvo que cargar al hijo. Tremendo. Y o sea, sería la segunda vez que cometía a Deliria cuando ocurrió lo que ocurrió en el hotel. Y eso me parece que a Matías no le habría gustado nada, no. Y habría sido una especie de traición. Sí. Pero no lo pude, un montón. Un montonazo. Pero me parece muy bueno que. Porque se notó que había algo más a la hora de actuar el personaje. Más allá de que se haya dado o no, que se haya revelado eso o no, que ya lo pienses, está bueno porque le da ya cuerpo al personaje, le da un margen y le da un motivo a las decisiones que tomaste, que están buenas también. Que de hecho me hace incluso menos raro que haya tirado una. En el medio de sí. Y vio a los tres pies encadenados y de haber sido bastante. Y les tiró una granada. Aparte, terminemos con su sufrimiento. Sí. Sí, es que sí, cuando lo fue a sacar y se le desarmó, bueno. Y sí. No había otra forma. Otra cosa que descubrimos es la relación que hay, que tenía las preguntas anotadas entre los Giovanni y los Toreador. Quizás los Giovanni. Solo hablan genéricamente de nigromantes, pero justo Damián, el chiquillo de Guzmán, dice sí, tuvimos muchos problemas con los Giovanni, no querido acá en la zona. Bueno, ¿por qué será? Ahora, ¿por qué será, digo, no? Tiempo después, bueno, en este lugar se construyó un jardín. Sí. Qué bueno. El final me encantó ahora. No la esperaba. Me gustó mucho. No. La verdad que tenemos bastante que pensar. Sí. Ya la semana que viene vamos a volver al presente. Pero es el último capítulo. En lo que probablemente sea el final de temporada. Bueno. Aunque vimos como lo que pasó hoy, así que ya que no más tira... de temporada. Capaz que sale otra ganada. Capaz que sí, otra ganada. Que okay, la semana que viene anunciamos la nueva crónica para el viernes. Vamos a ver. Tengo un... cazador, algún hombre lobo, alguna de esas cosas. Pero bueno, la verdad es que está buenísimo. Listo, chicos. Muere la rota y el reparador. Solamente dame otra granada y lo hacemos. Y lo hacemos. O sea, si me lo piden así, viste, vamos a tener que esperar. Bueno, gente, gracias por estar acá con nosotros, por venir a escucharnos, a acompañarnos. Gracias a los jugadores, gracias a León por estar ahí sosteniendo todo. Un placer. Gracias a vos. Sí, totalmente. De nada, me encanta dirigirles, me encanta estar acá con ustedes. Vamos a hacer vamos a tirarte unos anuncios más para tirar al final. No me maten. Gracias a todos. Y bueno, mañana, los que no pudieron estar el miércoles, que tuvimos la entrevista que hicimos en el podcast de La Barra de la Taberna con Camilo de Ron en Casa, que estuvo muy bueno, charlamos de todo. No se preocupen, la van a tener mañana por la noche el diferido. Y después el domingo encontramos un juego buenísimo para jugar one shots esqueléticos y les vamos a mostrar cómo es ese sistema. Para toda la gente que está en Rosario también, lo vamos a estar esperando en el evento de Rosario se la juega para pasar la tarde jugando rolcito. Y bueno, nada, sin más, dejarlos descansar y muchas gracias por estar acá con nosotros aquí en la Taberna de Rol. Adiós.